que nos apoyen, ¿no? Que cuando llevemos de repente algún proyecto, que nos puedan apoyar, nos puedan dar la mano. ...7.200 litros diarios. Aquí somos la segunda cuenca lechera después de Arequipa y tenemos que entonces que fortalecer este proyecto. A invitación de la presidenta de la Asociación de Productores de Leche y la Villa Agraria, el consejero regional ingeniero Marcial Palomino García Milla participó en la celebración del quinto aniversario de dicha institución, ubicada en el centro poblado de Medio Mundo, distrito de Vegeta. Este evento, que dio a conocer el esfuerzo de los ganaderos de la zona, quienes forman parte de la segunda cuenca lechera del país, por la producción que emanan, abasteciendo a las diversas empresas de productos lácteos. De la misma manera, la presidenta de la Asociación de Productores de Leche de la Villa Agraria, Patricia Vega Baltazar, exhortó a las autoridades a prestar mayor interés y apoyo a los pequeños y medianos productores del distrito de Vegeta. Nosotros hemos cumplido ya 5 años que poco a poco, primeramente nosotros empezamos un terreno de un asociado para copiar la leche, ¿no? No teníamos ni un local, no teníamos nada y poco a poco con el esfuerzo de todos hemos logrado hacer nuestro local y ahora ya tenemos 75 socios y acopiamos en nuestro propio local. ¿Un promedio de cuánta leche están ustedes acopiando por día? 7.200 litros diarios. Todo va a la empresa Gloria. Bueno, sí, poco a poco íbamos integrando a nosotros, ¿no? Los técnicos que tenemos ahora que nos apoyan. Bueno, lo que a nosotros nos falta sí, en realidad es un laboratorio para poder analizar nuestra leche porque, bueno, nosotros mandamos a la empresa y a veces nos dicen que está de baja densidad, los sólidos, y realmente nosotros queremos saber, nosotros sabemos que es de buena calidad, queremos saber, tener nuestro laboratorio para poder comprobar que, bueno, y decir que nuestra leche es buena, pues porque en sí nosotros apoyamos con el forraje y todo, buen alimento y, bueno, la calidad de la leche. Muy buena. A su alocución, Marcial Palomino indicó que viene gestionando el proyecto multiprovincial denominado Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno, productora de leche en las provincias de Huaura y Barranca, que consiste en mejorar genéticamente los ganados, en beneficio de los productores de la segunda cuenca de leche del país, para que de esta manera se garantice una mayor producción de lácteos en la provincia de Huaura. Ustedes necesitan un mejoramiento genético, y no solamente eso, sino también para el piso forrajero. Este proyecto Fortalecimiento de la Cadena Agroproductiva Lechera en la provincia de Barranca y Huaura, y poblamiento de camélidos. Obviamente que eso no es para acá, es para las provincias altoandinas, ¿no? Para Pacho, Leoncio Prado. Se necesita Huaura igual y mejor. Aquí somos la segunda cuenca lechera después de Arequipa y tenemos que entonces que fortalecer este proyecto. Además, mencionó otros proyectos donde serán beneficiados los pobladores del distrito de Vegeta, como el mejoramiento de la captación y líneas de impulsión de agua potable para el sector de Medio Mundo y las Américas, Vegeta. El proyecto Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana e Implementación del Cuerpo de Serenazgo. El proyecto multidistrital Mejoramiento del Circuito de Playas, Paraíso, Playa Chica, Colorado y Bahía de Huacho, Ruquia, Carquín, Gualmay, Centinela y Medio Mundo. Por otro lado, Marcial Palomino invocó al alcalde distrital a seguir trabajando coordinadamente todos los proyectos en beneficio del distrito de Vegeta. Tenemos que trabajar de la mano, tenemos que trabajar juntos.
y en eso me comprometo. Cabe mencionar que en la celebración estuvieron presentes el alcalde del Centro Poblado de Medio Mundo, Víctor Chichón, el regidor de la comuna distrital de Vegeta, Wilmer Yamunaque Pacherres, el representante del Grupo Gloria, Carlos Chaucampuero, y el representante de los pequeños y medianos agricultores de la zona, Walter Maldonado.